¡Hola a todos y que sigan desde nuevo al canal! Acá estamos en otro gameplay de Call of Duty Ghost. Estamos en una mapa de Sovereign, modo de juego contra todos, un poco raro en mi canal, pero sinceramente esta es una de las peores games que tengo. Diréis, coño, Peter, pero que es una game en contra todos. Pero realmente da igual, es una game bastante penosa, en la cual os he puesto la sala previa simplemente porque realmente yo veo un gameplay como este en YouTube y digo, joder, es que es busteada porque son tres personas y no se une nadie, parece una privada. Pero no, os he dejado ahí la sala previa para que lo veáis, que me meten la partida sin ton ni son. Se mete un hacker, luego el hacker pues se pira, un cambio de juego, se unen tres y luego pues somos cuatro, se pira y es un rollazo total la partida. Pero bueno, no tenía nada más que subiros, había editado un vídeo bastante potente, un vídeo... Mira, os lo voy a decir, pero bueno, os lo voy a subir en cuanto este vídeo llegue a 80 likes. El vídeo trataba, el que os iba a subir hoy, de una persona cantando Justin Bieber. Y es, no es más ni menos que, bueno, una persona que no conozco. Era un guiri, un inglés, pero no se me sorprendió. Mientras estaba intentándome sacar la Kem en otro mapa, pues el tío se puso a cantar Justin Bieber y no sé, una cosa un poquito hueso. Así que bueno, chavales, si queréis que el viernes os suba ese vídeo del tío cantando Justin Bieber, pues nada, que este vídeo llega a 80 likes. Y hablando un poco de otros temas, pues simplemente deciros eso, que estaba editando ese vídeo, lo iba a subir hoy, pero bueno, el vídeo no se ha borrado, ni mucho menos como se va a borrar, lo que a la hora de editarlo no tenía espacio, si no sé qué mierdas, y al acabar de editarlo se ha perdido. Ala, así, una hora y media tirada a la basura. Joder, qué bien, chavales. Pero bueno, no pasa nada, luego el viernes lo vuelvo a editar y os lo subo pues sin problemas, porque es bastante gracioso el vídeo. Es un tío cantando Justin Bieber, pero encima era un inglés de pura cepa, no un español cantando, lo que eso daría mucha pena. Pero bueno, ya en sí da pena cantando Justin Bieber, que para gustos colores. Pero bueno, yo tengo ese gusto, otra persona tendrá otro gusto, y por ello no la tenemos que criticar ni nada por el estilo. Yo creo que cada uno tiene su gusto y punto. Bueno, deciros pues dos otras cosas, que también grabé el Road to Gold, pero el martes, que lo tendría que haber subido, pues simplemente no lo subí porque mi conexión no iba muy mal. El Road to Gold, esa mala conexión, yo solo os digo que me enfado muchísimo. Vais a ver un episodio donde me enfado mucho, 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 simplemente porque iba a mala conexión. Hoy he tenido buena conexión, por suerte, pero ayer iba a mala conexión y a la hora de subir el vídeo pues eran las 2 y dije, paso de subirlo a las 2 de la mañana. Así que bueno, es el Road to Gold, se subirá el martes de la semana que viene y tendréis evidentemente pues un vídeo diario ya a partir de la semana que viene, o a partir de hoy mismo, porque mañana ya se sube la primera promoción del canal. Ya me habéis enviado 3 promociones, así que promociones tendremos en todo caso para 3 semanas. Recordad que de GTA 5 no me habéis enviado muchas, realmente me habéis enviado una, y que pues enviad de GTA 5, joder, porque es de lo que menos me estáis mandando y de lo que más tenéis oportunidad de salir promocionados en mi canal. Los demás días, como digo, tendré el Road to Gold y vídeos de estos normales de Kems, Awesomes en Free for All, que os voy a decir, no me he quedado con un buen sabor de gusto, un buen sabor de boca con esta Kem, porque sinceramente no me acaba de convencer. No me gusta a mí mismo una Kem jugando contra 3 personas que realmente eran muy malas. Yo me quiero sacar una Kem contra 8, me quiero sacar una Kem buena, pero esta pues realmente no me ha gustado una mierda, simplemente porque yo creo que si se hubieran unido me la hubiera sacado igualmente. O no, a lo mejor se unía un pro y no me la sacaba, pero me hubiera gustado sacármela contra más gente y no contra 3 personas, que es un poquito penoso. Así que bueno, la partida pues, como digo, es una partida de las peores que me he sacado, aunque haya sido en contra todos, pero por ello no tiene que ser malamente valorada ni dada con un dislike, sino que la tenéis que valorar igualmente porque os he subido un vídeo de una Kem en contra todos. Oh my god, eso es maldita mente aguasume. Pero realmente una Kem en contra todos pues no es nada fácil de sacar. Ya llevo un par de días sacándomela o intentando sacarla. Hoy se podría decir que me la he sacado, aunque no estoy del todo contento, así que voy a seguir intentándolo y os voy a intentar traer otra Kem para el canal. Que también tengo una Kem, una fail, como queráis llamar, racha de 23. Eso que te sacas una racha de 23 y te matan en Free for All contra todos. Sí, me ha pasado también hoy, que no os la voy a subir porque lo veo muy aburrido, pero sí que es verdad que jode que te maten a una. Bueno, por cierto, aquí, madre mía, qué suerte. Eso se llama suerte y lo demás son tonterías. Se me puso ahí el corazón, se me puso la tienda a muerte, porque es la primera vez que me pasa que un perro va por mí y lo consigo matar, siempre me acaba matando y no sé. Llámalo suerte, llámalo destino, lo que quieras llamar, pero bueno, yo aquí ya estaba un poquito nervioso. Siempre tus primeras games en algún modo o algo así es peluznante, te pones nervioso. Ya en dominio, por ejemplo, no me pongo nervioso para una game, pero ya en contra todos, eso ya sí que es un poquito, pues, motivador, ¿no? Pero sí que te pones nervioso, porque debo recordar que en el Black Ops 2 no me saqué ninguna nuclear en contra todos. Tal vez porque era muy difícil, tal vez porque era un coñazo. Aquí tienes más oportunidades, tienes la oportunidad hasta matar a 7, pero ahí era imposible. Lo intenté un par de partidas y realmente decidí dejarlo. Aquí lo he visto más fácil, simplemente porque, no sé, el juego lo veo más sencillo, el respawn,
y lo he visto más fácil por ello. Pero bueno, el vídeo pues ya no le queda mucho, aunque le queda ya cosita de un minuto, porque, como digo, son tres personas, no puedo hacer nada. Diréis, Peter, campero, no puedo hacer nada, tres personas en el mapa de Sovereign, es malditamente imposible. Así que bueno, hago cortes, ahí quedaban 40 segundos, me quedaban 2, 40 segundos, ya estaba un poquito nervioso, nerviosly, o como le queráis llamar. Pero bueno, a falta de pocos segundos, aquí veo un campero en la esquina y mira, por suerte lo consigo matar, le estaba escuchando. Y a falta de 30 segundos, pues aquí pues le veo, le empieza a disparar, no sé qué, pim, pam, y al final pues me da suerte y lo acabo matando. Deciros, por cierto, que bueno, muchos hablaréis, o a lo mejor no os habéis dado cuenta, al corre ha faltado un minuto, un amigo mío se mete en la partida, ni siquiera entra, simplemente se queda como espectador hasta a ver si me la sacaba o no. Simplemente deciros que es muy gilipollas, a nada de la que pues entra y se la acaba comiendo como un chaval tonto. Pero bueno, que no se le puede hacer nada. Así que estoy viendo aquí un bug de la Kem increíble. Ah, no, no es un bug de la Kem, es el contador de tiempo. Así que bueno, al final se la acaba comiendo, pero deciros que no le he matado ni nada. Volver atrás si lo queréis. Al final acaba entrando, le mata la Kem, como veis, 0-1. Gente muy mala, una Kem un poco penosa, desastrosa. Pero nada más, chavales, un saludo a todos. Y hasta la próxima. Hasta luego.